Nine. Boogie Woogie. Chao, mi amor. Espérate, le abriste la otra. Hola. Don William, se le saluda. Hola. Dale para acá, Osada. Por ahí, siempre. Frank, ella no crezcamos. Que no he crecido, estoy cortando. Dios guarde. ¿Ah? Milagro, que ni habla ahora. Ay, el bicho llora. Qué grosero. ¿Qué dijo? El bicho llora. Ay, no, soy grande llorón, decirle. No, chico llorón. Ya, pues, de acuerdo. Ya, pues, nos vemos. Chao, pues. Nos vemos, se me cuida. Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes. Okay, thank you. Just sorry, let me turn on my camera right now. And you know what I'm doing? I'm checking right here your scores. Algunos sí han avanzado, pero no todos. Estoy revisando acá la plataforma. Y hay algunos que no han avanzado. Estoy verificando acá.
Yancy, Andrea. Algunos sí han avanzado. Algunos otros no. Jasmine, Jennifer. Ya los vamos a cinchasear porque no han avanzado de ayer para ahora. Yo tengo una consulta. Hi. Hi, Esmeralda, dígame. Hola. No me escucha, Esmeralda. Hola, hola. Creo que no se le escucha, Esmeralda. En la 11, en la 3, pero no pude, porque... hola. ¿Sí? ¿Por qué no pudo hacerlo? Me escuchan. No sé si soy yo o ella tiene problemas de audio. Sí, se le escucha. Ok, 9656. Bien, vamos entonces, déjenme ver where we are. Ok, aquí estoy. Sorry, que estaba acá pasando la nota de ustedes, pero ya lo tengo. Thank you for your cameras. Thank you for being on time. And we are going to start. So, vamos a ver. Okay. Ahí están recordando que tenemos que poner nombre completo. Según Dewey, si usted no pone el nombre completo, no le van a poner asistencia. Esmeralda Rivas, arregle ahí su nombre completo. Vanessa Flores, please, tiene que estar los dos nombres, dos apellidos como aparecen en el Dewey, ¿ok? So, then the rest, Berta Chávez. Tiene que poner sus dos nombres, dos apellidos. Ahora sí, Esmeralda, hoy sí le podemos escuchar. En la lección 3.11, sí. Fíjese de que yo intenté avanzar. Bueno, en esa me he quedado. Pero cuando yo terminaba los ejercicios, como que sí... Me cargaba la página, pero al momento me la regresaba como si no había hecho nada. ¿Y lo estaba haciendo desde el teléfono o en la computadora? Desde el teléfono. ¿Y ahí ha hecho usted todos los ejercicios? ¿No tiene conexión con una computadora? Sí, tengo la computadora, pero como trabajo, entonces se me hace fácil en el celular estarlo haciendo. Ok, sí, no, claro, yo entiendo. Lo único que le recomendaría, si ha tenido ese problema con ese ejercicio en específico, nada más cargar ese en la computadora para que le deje pasar, porque a veces en el teléfono se puede encontrar alguna inconsistencia de que no le da un next ahí. Y por eso no se lo guarde, trate de cargarlo en la computadora, al menos ese ejercicio, y luego pues para que le deje continuar y no la estanque ese ejercicio. Pruebe de esa manera, Esmeralda, y cualquier cosa pues usted nos hace saber. Ok. Bien, voy a mencionar, tengo que pasar el attendance, pero voy a mencionar rápidamente cómo vamos con la plataforma, porque
hay varios que aún están en deuda, es decir, hay varios que no, no han terminado, o sea, no han llegado hasta donde debe de haber tenido que llegar. Tenemos mañana, ok, sí, es cierto, pero no deje para última hora todos los ejercicios estar ahí completando porque se le va a volver un poco tedioso ahí estar, completando, ¿verdad? Berta, no sé si tiene audio, nombre completo debe de colocar Irma García. Si ponen solo un nombre, Esmeralda Rivas, y un apellido, ahí están poniendo en el chat. ¿Aparece completo? No, usted solamente aparece como Esmeralda Rivas. Vamos a finalizar el curso y ustedes siempre tienen que estar ahí, ¿verdad? Recordando eso que ya se les dijo y siempre lo tienen que poner así. My goodness, Fernando Antonio, welcome. Bien, hello. Good evening, good evening, welcome. Irma García, arregle su nombre, por favor, Esmeralda. Pongan su nombre completo. Creo que me frisé. Hola. Ok, I'm sorry, creo que se me frizó a mí acá, pero ya. Ok, ahí estamos nuevamente. Creo que se me había frizado, pero acá estoy. Ok, bien. Thank you for being on time. Thank you for everything. Ay, se me ha caído el inter otra vez. Denme un segundo, tal vez no se cae esto. Ahí está. Okay. Voy a mencionar rápidamente los que están atrasados en el trabajo de plataforma. Para mañana tiene que estar, ¿correcto? Es lo que mencionamos el día de ayer. Lo voy a decir de una manera rápida. Creo que voy a empezar de los últimos hacia los primeros. Zaira Jamilet, prácticamente usted está bien. Ya tiene completa la sección 1, 2, 3 y el midterm exam. Ya usted puede empezar con la 4. Jennifer Jasmine, solamente me le aparece la primera unidad. Le falta la 2, le falta la 3 y le falta el midterm exam que tiene que estar para mañana. Yancy Andrea, está excelente, muy bien. Yancy Saraí, excelente, bastante bien, hasta ya tiene la 4 completa también. William Antonio, bastante bien, todo perfecto. Ya usted puede iniciar la 4, la section number 4. Then we have Wendy González, excelente también. Está completa, puede iniciar la 4, que la vamos a terminar entre miércoles y jueves, para que la otra semana nos quede nada más la 5 y el final quiz. Stacy Nicole, excelente, bastante bien. Ya tiene un poquito de la cuarta unidad también. Sandra Mabel, excelente. Ya tiene hasta la cuarta unidad ya aprobada. Sandra Esmeralda. Sandra Esmeralda, le falta la tercera unidad y el midterm exam. Esto debe de estar completo para mañana, Sandra Esmeralda. Ruth Abigail, le hace falta la unidad, la section 2, section number 3, midterm exam. Ruth Abigail, eso debe de estar completo para mañana. Mónica Giselle, también me le hace falta prácticamente todo. Mónica Giselle, creo que ya no está acá, o sí. Mónica, creo que no.
Bien, continúo con Melvin Emanuel. Melvin Emanuel, le falta la 2, le falta la 3 y le falta el midterm exam que debe de estar completo para mañana. Marvin Raimundo, excelente, ya tiene las 3 lecciones y el midterm exam completo. Marina Menéndez, igual, excelente. Ya ustedes pueden iniciar la 4ª unidad. Then we have Liliana Guadalupe. Excelente, ya prácticamente tiene todo, solo le falta la última section y el final quiz, que estamos ahí prácticamente para la otra semana. Kelly Magdalena le hace falta la sección 2 porque la tiene, bueno, la tiene en 80, ahí está raspadita, pero le falta la sección 3 y el midterm exam. Tiene que estar completo para mañana. Karen Vanessa, excelente, ya tiene ahí las primeras secciones, el midterm, ya usted puede empezar la 4ª sección. Jaime Oswaldo, igual, excelente, primera, segunda, tercera midterm exam están aprobados. Irma Raquel, excelente, primera, segunda, tercera, casi la 4ª, ya la tiene completa. Y el midterm exam, muy bien. Gerson Antonio, por aquí Gerson Antonio me está debiendo la sección número 3 y el midterm exam. Gerson tiene hasta mañana para completar. Fernando Antonio, vamos a ver, Fernando Antonio, ya está aprobada primera, segunda, tercera y midterm exam. Ahí está bien. Emma Jamilet, me está debiendo la 3ª unidad y el midterm exam. Emma, tiene que estar al día mañana. Delmi Carolina, igual, Delmi Carolina me debe la 3ª unidad, la 3ª section, y me debe el midterm exam para mañana, Delmi Carolina. Cristina Calderón, excelente, ya prácticamente está usted a un pelito de terminar todo, ya hasta la 5ª unidad ya la tiene iniciada, así que bastante bien. Cristian Gerardo, excelente, primera, segunda, tercera midterm exam, ya puede empezar la 4ª. Carmen Leonor está acá. Present. Ajá, Carmen, ¿qué me le ha pasado con la plataforma? Por el trabajo no he podido avanzar mucho, pero me voy a poner al día. Bien, ahí me la voy a llevar para la otra clase, para en vela. Porque le falta, Carmen, le falta prácticamente toda la plataforma. Así es que para mañana, haga, yo sé que son personas ocupadas, pero haga un espacio, haga un tiempo, y a veces nos toca mi modo en la noche porque en el día no podemos. Así es que Carmen, ahí tiene trabajito. Then sí. We have Carlos Heriberto. Carlos Heriberto me está debiendo la section number 3 y el midterm exam. Para mañana, Carlos Heriberto. Berta Alicia. Berta, ¿está por acá? Sí, acá estoy escuchando. Ok, Berta Alicia, ¿qué me le ha pasado a usted con la plataforma? Hola, hola, Berta Alicia. No sé si me escucha, Berta Alicia. Bueno, para mañana, Berta Alicia debe de estar completo. Ana Victoria, le falta la section number 3. Y el midterm exam para mañana, Ana Victoria. Ana Celina, le hace falta la section number 3 y el midterm exam, ok, para mañana. Entonces, ahí ustedes tienen que hacer el tiempo. Yo ya se los he dicho, yo sé que todos trabajan. Y que pues sí, hay muchas cosas que hacer, pero lo ideal es que si usted lo lleva prácticamente por semana, no va a estar como que a último día haciendo todo, ¿verdad? Esa fue la indicación, ir avanzando
semana tras semana, semana tras semana, para que no se le acumule, porque ya hacer todos los ejercicios en un solo día, pues necesita un par de horas, ¿verdad? Para poder completarlos. Bien, vamos a pasar el attendance. Dejen verificar por acá, ¿dónde lo tengo? Aquí está, porque sí, estaba verificando acá las notas de ustedes y sí, hay bastantes vacíos por acá, pero vamos a ver. Vamos a ver el attendance. Ana Celina. Present. Thank you. Ana Victoria. No está Ana Victoria. Berta Alicia. Carlos Heriberto. Present. Thank you. Carmen Leonor. Present. Thank you, Carmen. Then we have Christian Gerardo. Present. Thank you. Then we have Cristina del Carmen. Present. Thank you, Christian. Delmi Carolina. I'm here. Thank you, Delmi. Emma Jamilet. Present. Thank you, Emma. Fernando Antonio. Present. Thank you. El desaparecido Fernando apareció. Oh. He agarrado vacación, Fer, pero it's nice that you are back. Bien. Vamos a ver who's next. Gerson Antonio, por ahí lo vi. Gerson. I'm here. Thank you. Then we have Irma Raquel. Present. Thank you, Irma Raquel. Then we have Jaime Oswaldo. Present. Thank you. Karen Vanessa. Present. Thank you. Kelly Magdalena. I'm here. Thank you. Liliana Guadalupe. Present. Thank you. Marina del Carmen. Present. Thank you. Marvin Raimundo. It's me. Nice. Melvin Emanuel. I'm here. Thank you. Monica Giselle. Monica. Vamos a ver. Bueno, no se conectó ayer y ahora tampoco. Ruth Abigail. Present. Thank you, Ruth. Sandra Esmeralda. Present. Thank you. Sandra Mabel. Present. Thank you. Stacy Nicole. Present. Thank you, Stacy. William Antonio. Present. Thank you. Wendy del Carmen. Present. Nice. Jancy Sarai. Present. Nice. Jancy Andrea. I'm here. Nice. Jennifer Jasmine. Present. Thank you. Zaira Jamilet. Present. Thank you, Zaira. Nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end, okay? So ya sabemos que se tiene que volver a validar la asistencia. Bien, déjenme compartir pantalla rápidamente. Por favor, el día de mañana tiene que estar completo hasta la parte que se les ha indicado. Dejen ver por dónde les comparto la pantalla. Ok, creo que sí ya logra mirar.
Bien, so we are going to continue where we finished yesterday, right? So we mentioned a conversation, that's what we did. We have the opportunity to practice. And we are going to continue with this, okay? So this is what we have. Negative statements. And this is what we have for today. We have the adjectives. Aquí nos quedamos, okay? Esto no lo terminamos ayer, ¿verdad? Deje verificar. No, lo dejo de tarea. Quedó de tarea. Vaya. Vamos a ver. Voluntarios. My goodness, Marvin, you are in the... Está en la casa de don Bob Esponja. Okay, Jan Cesarai, thank you. Number three, please. He is funny. Okay, Tom makes me loud. ¿Qué es esto de loud? Reír. Okay, entonces dice, Tom me hace reír. He is funny. Okay, he is funny. Ahí sería el... La sentence. Karen, ¿por qué me bajó la manita? Karen Vanessa, ya no quiere las cuatro. No, lo que pasa es que esa cosita que está allí aparece y no veo las letras. Por eso la quité, pero sí, para las cuatro, no sé. Ok, so go ahead, number four. Espero que esté bien. Is a city. Ok, New York, New York. It's a city, okay? City, that's a city, okay? New York, it's a city. Y sí, Nueva York es una ciudad. Nice. Kelly Magdalena, go ahead with number five. ¿Cuál dijo? No, number escuché. Five, number five. Okay. It's not a country. Madrid, it's not a country, okay? So, es una ciudad, right? Madrid es una ciudad de España. So, Madrid, it's not a country. Nice, thank you. Carlos Heriberto, continue with number six. Mary is... Creo que se le cortó por ahí a usted, Carlos. No le alcancé a escuchar. So, okay. Sorry. Yancy Andrea, number six, please. Okay. Mary is studying. She is at the library. Perfect. Positive, right? She is at the library. Nice. Marina del Carmen, please, number seven. Yes, my name is Jennifer. Yes, my name is Jennifer. Okay, there you go. The next one, that would be for Zaira Jamilet. Number eight. Esa ya no la terminé porque me acosté anoche resolviendo la tema y solo es me faltó esa y la diez. Ok, no problem. Marvin le va a ayudar. Marvin, number eight. Ok. They are not late. They are on time. Perfect. They are not late. Ok, they are on time. Ok, there you go. Nice. The next one will be for Delmi Carolina. Delmi Carolina, number nine. Delmi. This is easy. Okay, math, it's easy. Math, matemática, right? Math, it's easy. It's not difficult. It's not difficult. Okay.
Nice. And the last one, let's see. The last one. Thank you, Carlos Heriberto. Go ahead. Carlos. Es que como que se le escucha cortado. Yes. Verifique eso. Y ahorita se oye bien. No, really. Ahí como un robot se escucha como un remix, remix, remix. Creo que es su conexión porque creo que todos le escuchamos así, ¿verdad? Sí, así se escucha. Bueno, vamos a ver. Entonces, Fernando Antonio. Yo? Go ahead, please. The last one. Yep, number 10. One of the planets of solar system is the Earth. Okay, Earth, it's a planet, okay? There you go, Earth, it's a planet. Y la Tierra es un planeta, right? Yeah. Nice, okay, so esto estaba de tarea, rapidito, right? So we are going to continue with this, okay? We will see. Adjectives. Esto lo empezamos a mencionar ayer, pero no terminamos, right? So we mentioned adjectives are words that describe the noun. En español estuvimos viendo que la maestra me decía ya en tercer o cuarto grado, ¿verdad? El adjetivo es la palabra que califica al nombre. Ok, so así nos decía por allá la maestra pequeñitos, right? Entonces, este en English is exactly the same. En inglés tenemos the adjective, right? The adjective, it's an adjective, it's a word that describes a noun or a pronoun. Ok, so esto. En inglés es un poco distinto por la posición que le ponemos a las palabras. En español usted dice el carro rojo. Rojo es el adjetivo del carro. Usted dice el niño bonito. Bonito es el adjetivo del niño. Usted dice la casa grande. Grande es el adjetivo de la casa. Eso es en español. Ahora, en inglés... Nosotros, en inglés, nosotros vamos a cambiar el orden, la posición de las palabras, ¿ok? Por ejemplo, yo digo the red car, ¿ok? The red car. Entonces el adjetivo va antes del nombre, ¿ok? En español va después del nombre. Usted dice the cute boy, the cute baby, ok, usted dice a big house, small car, luxury car, so el adjetivo siempre va a ir antes de el nombre o el pronoun, James, it's a clever girl, clever, it's an adjective and it describes James, ¿qué es clever? ¿Ya habían visto esa palabra? Anteriormente. No. Entonces anotemos no. Esa palabrita ahí en el diccionario personal. It's the same smart. Ah, there you go, smart. What is smart? Inteligente. Inteligente, ok, intelligent. Quiere decir que usted, para decirme que alguien es inteligente, no solamente me va a decir, oh, he is intelligent, she is intelligent. Usted me puede decir, he is smart, she is smart. Ok, este viene siendo como un smartphone, así decimos nosotros, ¿verdad? Tengo un smartphone. ¿Qué es un smartphone? Un teléfono inteligente, ¿correcto? So, entonces, clever es un sinónimo. Clever es una persona inteligente, es una persona
brillante, ok, así decimos nosotros. Entonces, vean acá en el ejemplo, Jim is a clever girl. Clever es el adjetivo que está describiendo a la niña, a la chica. Jim es el nombre de la persona, right? So, ahí vamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Mire, acá hay una lista de adjetivos. Probablemente usted ya los conoce, pero si hay alguno que no conoce, pues esa es la idea, que tome nota. Look at this one, she's ugly. Ugly. ¿Qué es ugly? Fea. Feo. I'm sorry, no sé quién me está marcando aquí. A esta hora aquí en clase no le puedo contestar. So, let's continue. Let's see. Ugly. ¿Qué dijimos que era ugly? Feo. Feo, feo. Feo, fea, ¿verdad? She's ugly, ¿ok? Es un adjetivo. She's sad. She's sad. Triste. It's empty. It's empty. Vacío. Vacío. It's a delicious. Delicious. Okay, delicious. Food is delicious. It's angry. Enojado. It's fast. Rápido. Fast. Rápido, right? Fast. Old. Viejo. Old. Okay, old fashioned. It's old. Beautiful, she's a beautiful. Es hermosa. Bonita. Bonita, hermosa. It's full, the opposite, yeah. Right? It's full. Okay, so full. Then what else we have right here? It's cold. Frío. Cold. Frío, right? Cold. Then we have heavy, it's heavy. Pesado. Pesado. Algo heavy, right? Algo pesado. It's small. Pequeño. Algo pequeño, small. Then it says, it's wet. Mojado. Mojado, okay. Wet, mojado. It's hard. Duro. Duro, okay. It's fuerte, hard. It's handsome. Handsome. Guapo. Bonito. Guapo, ok. Este handsome lo va a ocupar para un hombre, para un sexo masculino, ok. Guapo, bien parecido, dice usted. Handsome. A una niña le va a decir beautiful, right? No le vaya a decir handsome. Igual a un niño no le vaya a decir beautiful porque es como del otro lado, right? So, handsome, ok. Handsome es para masculino y beautiful sería para femenino. What else we have? Hungry. Hungry. ¿Qué dijimos que era? Hungry. No se me vayan a confundir entre hungry and angry. Ok, no es lo mismo be angry than be hungry. Ok. It's hot. It's hot. El clima, right? The weather is hot. Está haciendo calor, dice usted, it's hot. Then it says it's slow. Slow. Lento. Ahí está la tortuguita que va caminando. Lento. Then it says it's long. It's long. Largo. Largo, right? And it's big. Ese adjetivo ya lo hemos visto. Big, grande. Okay, now what we are going to do, vamos a ir rápidamente, le voy a mandar una captura de estos adjectives y qué va a hacer usted en su pequeño grupo, va a construir 5 oraciones, así rapiditas, tiene menos de 1 minuto para cada oración, me va a escribir una oración con los diferentes sujetos, no solo me ponga I, sino que use diferentes sujetos, verbos, o bueno, en este caso con el verbo to be y adjetivos. Cualquiera de todos estos. Escoja 5 nada más de todos esos que tiene. Ahí tiene 5, 10, 15, 20, right? So, escoja 5 nada más y van a crear
5 oraciones rápidamente. Vamos a crear, deje ver, van a quedar equipo de 5 grupos. Unos van a quedar de 6 y otros van a quedar de 7. Para que rapidito se organicen y escriban 5 oraciones usando los adjetivos que están en la lista. Puede ser cualquiera de todos ellos. ¿Ok? ¿Está claro la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yes. Ok. Let me check right here. Nadie ha escrito en el grupo ahora, ¿verdad? Oh, sí. Quiero ver. No encuentro el grupo de nosotros. Entre... ahí alguien escribió ya. Thank you, Jancy, Andrea. Así es que como tengo tantos grupos aquí, tantos números, ay, se me pierde. A veces les mando el que no es. Ok, there you go. You have the list right there. So, ¿está claro lo que vamos a hacer? Tiene 4 minutos para crear 5 oraciones con el verbo to be, diferentes sujetos y utilizando 5 adjetivos de los 20 que tiene ahí. Ok, so let's move on right now.
Ok. Welcome back. Algunos se vinieron antes. Me imagino que terminaron y se vinieron. Pero no los no cancelaba porque había un grupo en el que yo estaba que no había terminado. Entonces les estaba dando tiempo para que terminaran. Ok. So, nice. Let's see. William Antonio, read one of your sentences. You are on mute, William. Okay. My mother is beautiful. Oh, nice. Perfect. Let's see. Melvin Emmanuel. That cake is delicious. That cake is delicious. Okay. That cake is delicious. Okay. Ruth Abigail. My mom is hungry. Okay, my mom is hungry. Nice. Sandra Mabel. They are tall. They are tall. Okay. Carmen Leonor. My brother is small. Okay, my brother is small. Stacy Nicole. The glass is empty. The glass is empty. Okay, nice. Jennifer Jasmine. Careful ahí con el mute. No sé quién tiene ahí un background. Okay, Jennifer. The fruit is delicious. The fruit is delicious. Okay, nice. Okay, so let's see who's missing. Creo que ya todos les he preguntado alguito. Esmeralda Rivas, su oración. My car is very slow. Okay, my car is very slow. Okay, nice. Christian Gerardo. William is funny. William, it's funny. Hey, yeah, William, you are. Okay, pero hoy no se ha puesto la aureola, William. Nos la está debiendo. El angelito ahí disfrazado. Bien, so... Yo sé, creo que todos lograron agarrar la idea de dónde poner el adjetivo cuando estamos describiendo algo o a alguien, ¿ok? So, we are going to continue with the next part that we have with the adjectives. Just give me one moment. Ay, no están viendo pantalla ustedes. Yo según que estoy aquí compartiendo. Bien, este probablemente va a quedar de tarea porque no creo que nos dé el tiempo. Igual le voy a tomar la captura y se lo voy a mandar through WhatsApp, right? So that's the same with adjectives, right? Usted con los adjetivos va a completar estas oraciones. Vean ahí, ahí tiene que ver usted el animalito que le estoy poniendo ahí. Y ahí están unos adjetivos. Mire, ahí está sad, big, fat, small, happy, and think. Ok, so con esos adjetivos usted va a completar las oraciones. Ok. Tiene que ver el dibujo y ver cuál le queda con cada uno. No me le vaya a poner ahí el elefante que es delgado, por ejemplo, ¿verdad? O, perdón, el cerdito, o que este, el pez es grande. No sé, usted tiene que ubicar ahí en los espacios el adjetivo, ¿ok? So eso lo va a hacer de tarea, porque ya no tenemos tiempo. Bien, aquí está, esto ya lo hicimos, oraciones usando adjetivos, ¿ok? So, aquí hay en el libro,
Eso es parte del libro. Ahí hay más adjetivos, ¿ok? Look at the picture. Ahí hay más adjetivos. Algunos tal vez ya lo mencionamos, pero acá son los que tenemos en el manual. Look at this one. He's really tall. Tall. Alto, ¿verdad? He's handsome. Ok, ya dijimos guapo. She's a think. ¿Qué dijimos que era think? Delgado. Ok, delgado. Delgada, en este caso es una ella, right? Ella es delgada. Then she's a little heavy. Ok, she's a little heavy. What is that? Un poquito pesado. Un poco pesado. Un poco pesada en este caso porque es un ella, ¿verdad? Ella es un poco pesada. Short, pequeño, right? En este caso. Short, that would be pequeño. Now, she's really friendly. That would be, what is a friendly? Amigable. Amigable, amigable, ¿verdad? Amigable. She is a very pretty. Pretty es como hermosa, ¿verdad? En español, muy hermosa. Beautiful es bonita. Pero pretty is even more, okay? Even more. Then they are good looking. What is good looking? Guapos. Guapos. Uh-huh. Pero en este caso abarca a dos. Puede ser un hombre y una mujer. Entonces, good looking, nosotros decimos son bien parecidos. ¿Verdad? Cuando usted quiere decir a alguien, mire que esa persona es bien parecida, es bien apuesto. Son bien apuestos, son bien guapo, ¿verdad? Pero en este caso es hombre y mujer, bien parecidos, good looking. Then we have, it's quiet, quiet. So this one, quiet, sería callado, ¿verdad? Callado. And she's talkative. What is this, talkative? Parlanchina. Parlanchina, platicona, así como los niños que les ponen un perico en el cuaderno, que mucho hablan, right? Talkative, hablantín, perico. Then she's a serious, okay, seria, right, serious. Then it's funny, chistoso, ya lo vimos. And she's shy. ¿Qué dijimos que era shy? Penosa. Penosa, tímida, una persona tímida, una persona penosa. Bien, nos vamos a quedar hasta acá por cuestión de tiempo. Tengo que validar el attendance y hay algunas cosas que les quiero mencionar. Primero, lo primero, usted ya sabe que tiene que trabajar en la plataforma. Sí o sí, para mañana tiene que estar completo su trabajo de plataforma. Empecemos ya la cuarta unidad y el viernes la terminamos, ¿ok? Ya el lunes nos quedamos solamente con la quinta unidad y el examen final. Bien, quisiera darles algunos tips. No es obligación, no es tarea, no es una obligación que yo le estoy diciendo, mire, hágalo, sino que son pequeñas recomendaciones que les pueden servir. Ustedes están aprendiendo inglés porque quieren, porque les gusta, porque les llama la atención o por necesidad. Pero yo creería que nadie está aquí, por, pues ya se los he dicho, porque no tiene nada que hacer a esta hora, ¿verdad? O porque lo han obligado. Yo no veo a nadie amarrado o con un arma ahí, sentate y te vas a meter a la clase, ¿verdad? Entonces, ustedes están aquí por voluntad, porque les gusta, porque quieren aprender, porque se quieren superar. Y a estas alturas podemos tener ciertos tips. Esto no tiene nada que ver con las clases, nada que ver con la plataforma, sino que es un consejo que no, le puede... Be careful ahí con el mute. Es algo que le puede funcionar. Todos acá tienen un teléfono smartphone, es decir, un teléfono inteligente. Y algunos tienen cara que tienen un teléfono así como que el iPhone 15, ¿verdad? Un teléfono bastante novedoso, ¿verdad? Yo no
veo a nadie aquí que tenga un teléfono de esos Nokia de teclas, de los que rebotan, ¿verdad? Todos tienen un smartphone, quiere decir que tienen acceso a internet, tienen acceso a muchas aplicaciones dentro de su teléfono. Vamos a preguntar a William porque ha venido de Backman. So, William, usted no me diga qué teléfono tiene porque ya sé que tiene ahí un iPhone último modelo, pero dígame, William, el lenguaje de su teléfono, William, siendo honesto, ¿lo tiene en inglés o lo tiene en español? Lo tenía en español y lo va a pasar en inglés. Ah, hoy lo va a pasar. Y ese es el tip que yo les traigo. Que usted tiene que andar su teléfono en inglés. Carlos Heriberto tiene cara como de un, no sé, un Galaxy S, no sé qué, de esos que son bien grandes, las pantallas. Entonces, Carlos Heriberto, ¿cómo tiene usted el lenguaje de su teléfono? Sí, en español lo tengo. Desde ahora, yo le recomiendo que lo cambie a inglés. Usted se va a los ajustes de su teléfono y ahí hay una opción que dice lenguaje. Y ahí va a seleccionar usted English. Le va a cambiar todo el teléfono, todas las aplicaciones, todo se lo va a cambiar a inglés. Quiere decir que cuando usted entre a Facebook, va a entrar en inglés. Cuando usted visite Instagram, va a ver Instagram todo en inglés. Cuando usted reciba un correo, le va a caer el texto, obviamente en español, pero los encabezados y eso donde dice nuevo mensaje o a veces le dice, miren que yo como lo tengo en inglés, inbox me dice a mí, pero de entrada, de salida, algo así creo que dice en español los correos, de entrada, de salida, reenviados, ¿ok? So, ¿qué va a hacer usted? Cambiarlo a inglés. Miren, Jancy, Andrea, ella sí lo tiene en inglés y le creo que sí lo tiene en inglés. Entonces, ¿usted quiere aprender inglés? Empiece por ahí. No necesita pagar $1,000 para aprender. Usted puede aprender desde su teléfono muchas palabras, pero inmensa cantidad de palabras. Si usted lo cambia ahorita a inglés y mañana lo va a andar así, usted me va a estar odiando mañana. Ay, hasta teacher, no le entiendo nada aquí, yo no sé ni cómo buscar las cosas. Ahí se va a estar acordando, a estar zumbando los oídos a mí todo el día, pero lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Usted quiere aprender inglés, pasamos el 60% del día en el teléfono. Entonces ahora cuando usted esté en el WhatsApp y esté ahí de, como dicen, de tóxico o de tóxica, viendo a la persona si está conectada o no. Entonces, en vez de que le diga en línea, así es en español, ¿verdad? En línea, usted va a ver que ahí dice online. Ok, usted va a decir, hey, fulano está online. Y cuando la persona le está escribiendo, dice escribiendo. Ahí le va a aparecer typing, ok. Cuando le caiga una llamada, ya no va a decir llamada entrante, va a decir incoming call. Cuando usted esté llamando a alguien, ya no va a decir llamada saliente, sino que va a decir outgoing call. ¿Ok? Ahí va a aprender un montón de palabras. Ya en el Facebook ya no le va a dar me gusta, tiene que darle like. ¿Ok? Ya no le va a dar me importa, le tiene que dar care. Ya no le va a dar me divierte, sino que le va a decir fan, ¿ok? So, cosas como esas usted va a aprender. En Instagram usted va a tener followers, seguidores, y usted va a tener following, los que lo siguen a usted, ¿ok? Entonces, cosas como esas usted va a aprender, pero, como le digo, es una opinión humilde, ¿verdad? Maestra que le puedo hacer. Si usted lo hace, qué bueno. Si usted no lo hace, está bien. Pero a quien le ha interesado en aprender es usted. Si usted quiere aprender, hágalo y después usted se va a dar cuenta que usted va a andar su teléfono en inglés y pues va a ser normal. Cuando le caiga el primer correo y lo tenga en español, no va a haber ni dónde darle reply, responder o reenviar. Ahí le aparece forward.
para reenviar y así sucesivamente. Si es que los que ocupan su teléfono para trabajo van a sufrir de primero, pero lo van a comprender, ¿ok? So, voy a validar el attendance, Dios mío. Rápidamente, solamente voy a, así como lo hago a veces, solo menciono quién no me ha contestado. Ana Victoria. Mónica. Giselle. Bien, then the rest you will have the attendance, okay? Mm-hmm. So thank you for being on time. Thank you for being in the class. I hope to see you tomorrow, okay? Tenemos clase. Cambie el teléfono a inglés y ay, mañana me van a contar. Teacher, por su culpa, mire, le mandé un mensaje a quien no era. Pero bueno, así es como se aprende. See you tomorrow, okay? Bye bye. Take care. Bye, bye. Los de la plataforma, no se me vayan a hacer los de los panes. O la plataforma, no, mañana lo voy a cinchasear. Bye bye. Bye bye. Night. Good night. Bye.